En este vídeo te mostraremos el procedimiento de desmontaje, montaje y sustitución de los componentes del inyector PowerStroke 7,3, empleando las herramientas realizadas por Redat SPA y el sucesivo test en el banco de pruebas Hartridge. Comenzamos el procedimiento de desmontaje quitando las juntas tóricas con la herramienta de garfio 4021678. Luego bloqueamos el inyector en la herramienta 4021010, previamente fijado en la mordaza. Con el inserto 4021008 quitamos los cuatro tornillos del solenoide. Para impedir la rotación de la plancha durante el ajuste, usamos la herramienta 4021170, mientras que con el inserto 4021007 se quitan los tornillos de la plancha. Y luego, con el inserto 4021098, los cuatro tornillos del adaptador. Con la herramienta 4021169, podemos extraer el casquillo del adaptador. Posicionamos el inyector en la herramienta 4021015, previamente fijada en la mordaza. Con la herramienta 4021010 desmontamos la tuerca del pulverizador y luego todos los demás componentes. Con el extractor 4021175 o bien 4021942 podemos quitar el pistón del cuerpo del inyector. Ahora el inyector está completamente desmontado. Realizamos ahora una limpieza meticulosa, controlando y sustituyendo los componentes desgastados. Es recomendable sustituir los componentes dañados y aquellos sometidos a mayor desgaste,
Por ejemplo, las juntas, los muelles, las válvulas, el pistón, el bombeador, el solenoide, el casquillo del pulverizador y el pulverizador. Visite la página web de Redat para ver la lista completa de repuestos y las cajas de espesores de regulación disponibles. Ahora posicionamos el inyector en la herramienta 4021682 fijada en la mordaza. Montamos ahora el pistón, que debe lubricarse con gasóleo para no dañar la junta durante la introducción en el cuerpo. En la fase de montaje del grupo de bombeo, es recomendable esparcir grasa de taller sobre las clavijas 1-208-998 para impedir que se salgan de su alojamiento. Luego montamos el kit de la válvula 1-211-915. Si no usa el grupo pulverizador suministrado por Redat ya calibrado, deberá realizar la regulación empleando las correspondientes cajas de clavijas y apoyos del muelle suministrado siempre por Redat. Durante el montaje del grupo del pulverizador, es recomendable esparcir grasa de taller sobre las clavijas 1-209-004 para impedir que se salgan de su alojamiento. Empleando la herramienta 4021293, montamos la tuerca haciendo presión sobre el pulverizador de modo tal que las clavijas 1-208-998 puedan insertarse correctamente dentro de sus alojamientos y se eviten roturas de la tuerca pulverizadora. La cerramos a 105 Nm. Con los conos de introducción presentes en la caja 4010957, se puede realizar el montaje del anillo cortado y de las juntas tóricas. Posicionamos el inyector en la herramienta 4021010, previamente fijada en la mordaza. Montamos ahora la válvula 1-208-984 y los demás elementos. Regulamos la carrera de la válvula 1-208-984 con la caja de espesores 1-210-635 suministrada por Redat.
usando el inserto 4021098, cerramos los cuatro tornillos del adaptador a 7 Nm. La herramienta 4021016 nos permite girar la válvula 1208984 hasta la posición correcta. Usamos la herramienta 4021170 para impedir la rotación de la plancha durante el ajuste. Usando el inserto 4021007, cerramos el tornillo de la plancha a 2 Nm. Regulamos la distancia entre la plancha y el distanciador con la caja 1214264 suministrada por Redat. Por último, usando el inserto 4021008, cerramos los cuatro tornillos del solenoide a 3 Nm. Ahora el inyector está completamente montado. Ahora les mostraremos el test del inyector PowerStroke 7.3 con el banco de pruebas Hartridge. Montamos el inyector PowerStroke 7.3 en el correspondiente adaptador del banco de pruebas Hartridge. Con la pantalla táctil podemos seleccionar la marca y el modelo del inyector. Luego, pulsando Start, se realizarán automáticamente todas las pruebas. Al finalizar las pruebas, cada una de ellas se pondrá verde o roja según sea el resultado positivo o negativo. Seleccionando cada prueba, se pueden visualizar todos los datos en la pantalla. Todos nuestros vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Para más información, visite nuestra página web www.redat.com o contacte con nuestras oficinas.